doctor Luis Carlos Montenegro Ruiz. Él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Ciencias Agropecuarias de la misma universidad. Profesor asociado de dedicación exclusiva en el Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador del Laboratorio del Cultivo de Algas de la misma universidad, coordinador de la Red Colombiana de Biotecnología Algal. Entonces, doctor Luis Carlos, muchísimas gracias por su presencia y podemos dar inicio a la sesión. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a todos ustedes por estar esta noche con nosotros. Quiero agradecer a los profesores y a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, una universidad que admiro y de la que he aprendido muchísimo en este momento que nos hemos tenido que cambiar a la educación virtual. Vamos a empezar entonces. Quiero contarles un poco de mi trabajo, del grupo en el que estamos desarrollando estas investigaciones y lo que estamos haciendo. Primero les presento el laboratorio de cultivo de algas. Ya llevamos más de 15 años desde la creación del mismo y tenemos como finalidad conocer todas esas algas y cianobacterias que tenemos en nuestra biodiversidad en Colombia, ver cómo podemos aplicar esa diversidad en procesos biotecnológicos para la generación de opciones de empresariales, de industria o de emprendimiento que puede llamar la atención en todas las áreas del conocimiento. El laboratorio cuenta con varias estancias. El primero es el cuarto realmente de cultivo. Es un área en el cual nosotros controlamos todos los requerimientos de luz, temperatura, condiciones de asepsia para poder cultivar las algas adecuadamente bajo condiciones de investigación. Esta es la fase en donde nosotros experimentamos y buscamos los usos potenciales que tienen nuestras algas. Para poder analizar esos usos, tenemos que conocer la parte bioquímica, fisiológica y genética de estas algas y para eso contamos con un laboratorio que tenemos los equipos necesarios que nos permiten analizar cada uno de los productos que sacamos de las mismas. Y finalmente, lo que queremos llegar es que lo que encontremos podamos armar un paquete tecnológico y transferirlo a una comunidad, ya sea una comunidad campesina, ya sea una comunidad empresarial o ya sea un emprendimiento o una patente que nos pueda contribuir al desarrollo del país, a generar nuevos renglones económicos. Para eso tenemos un laboratorio de cultivo masivo, en donde ya se diseña la técnica de crecimiento y producción de las algas con miras a un paquete tecnológico que sea adaptable a diferentes condiciones. El laboratorio está adscrito al grupo de fisiología del estrés y diversidad en plantas y microorganismos, el cual en este momento por Colciencias está catalogado como A1. Sin embargo, una de las cosas más importantes que siempre tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos biotecnología es que esto no es una rama sola del conocimiento. La biotecnología involucra la interdisciplinaridad, la biotecnología involucra el conocimiento de muchas áreas y por eso nosotros nos asociamos con diferentes centros, carreras o institutos. Entre los que estamos ahorita más fuertemente trabajando es la Universidad de Porto y el Centro de Investigaciones Marinas de Portugal, donde hacemos la investigación de metabolitos secundarios y la parte de cianotoxinas, la parte de diseño de fotobioreactores y los procesos que tienen que ver con biocombustibles, lo estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería, el grupo de procesos químicos y bioquímicos. La parte de producción de alimento, tanto para animales como para humanos, la estamos trabajando con la línea de veterinaria y zootecnia. Y la parte de procesos ambientales y servicios ambientales lo estamos trabajando con los grupos de ecología, también de la Universidad Nacional. Pero bueno, como me comentaron, aquí están estudiantes de muchísimas áreas del conocimiento, no solamente de los que tienen que ver con ciencias vivas. Y por eso vamos a empezar un poquito hablando de qué son estos organismos con los que estamos desarrollando estos procesos biotecnológicos. ¿Qué son las algas? Como ustedes pueden ver en las fotografías, nosotros tenemos una gran diversidad de algas y estos microorganismos y macroorganismos, lo que los caracteriza es que están presentes en el agua,
El agua es su hábitat natural, es el hábitat más común en la mayoría de los casos. Y podemos encontrar algas muy, muy pequeñas, como las que vemos en la fotografía inferior, en el centro, euglenas, las cuales son muy importantes en la generación de pigmentos que se utilizan a nivel farmacológico o a nivel de la industria molecular. Pero también encontramos algas gigantescas, como las que suelen salir en las películas o las que suelen encontrarse en océanos que son más de aguas frías hacia la parte que bordea los polos. Este ejemplo es Macrocystis, lo encontramos en la fotografía inferior derecha y pueden llegar a medir hasta 30 metros de longitud. De ese tipo de algas se sacan los coloides con los cuales ustedes hacen investigaciones a nivel de microbiología o incluso se sacan coloides que pueden ser utilizados en la fabricación de helados, gelatinas, etc. Entonces, como podemos darnos cuenta, estamos hablando de un complejo de organismos gigantesco. Tenemos una gran diversidad y ¿cómo podemos entonces nosotros diferenciar qué es un alga? ¿A qué le vamos a poner el nombre de alga? Básicamente, las algas tienen una característica en común. Son las que desarrollan el proceso fotosintético liberando oxígeno, pero no son plantas. Los organismos que en el planeta hacen fotosíntesis son las plantas terrestres que todos ustedes conocen y estos otros organismos, los que están más asociados con el agua. Estos otros organismos son lo que llamamos algas y las separamos en dos grandes grupos, las bacterias que pueden hacer fotosíntesis y las llamamos cianobacterias y las algas eucariotas que son ya organismos un poco más evolucionados y que pueden ir desde los microscópicos hasta los que mostraba de 30 metros de longitud. Su diversidad es grandísima y se encuentran en todos los océanos, ríos, lagos, pero como ellas han estado desde el inicio de la vida, ellas originaron esta atmósfera. Si nosotros somos organismos que respiramos oxígeno, los animales respiran oxígeno, las plantas respiran oxígeno, es porque cuando se fue generando el proceso evolutivo, había una atmósfera rica en oxígeno. Esa atmósfera la crearon las algas. Las algas fueron de los primeros organismos vivos que empezaron a habitar el planeta y por eso se acostumbraron a todos los ecosistemas, por eso se acostumbraron a todas las variaciones y por eso nosotros las vamos a hallar en diferentes partes. Por ejemplo, las podemos encontrar en aguas ácidas, las podemos encontrar en aguas termales. Aquí nosotros encontramos unas bacterias denominadas termófilas. Y estas cianobacterias pueden aguantar temperaturas inclusive de 70 a 80 grados centígrados. Y cuando vemos al lado derecho una fotografía del Mar Muerto, donde casi no hay ningún organismo, ahí están las algas soportando salinidades muy altas. ¿Por qué? Porque cuando estos ecosistemas se fueron generando en el planeta, ellas ya estaban ahí y por lo tanto se fueron adaptando. Y son en estos ecosistemas en donde nosotros buscamos principalmente los organismos con potencial biotecnológico. Porque si ellos pueden sobrevivir a esas condiciones extremas, como por ejemplo aquí, estas algas que pertenecen al grupo de las volvocales crecen sobre el hielo de la Antártida. ¿Cómo hace un organismo tan pequeño y tan simple para poder sobrevivir a condiciones tan fuertes como pueden ser las temperaturas de la Atlántida, de la Antártida? Pues muy sencillo, su sistema tiene que ser a nivel celular. A nivel celular tenemos que encontrar cuál es su bioquímica y cuál es su fisiología que le da esa resistencia a condiciones extremas. Y esa fisiología, esa bioquímica, es la que nos conduce a los metabolitos que podemos utilizar nosotros a nivel biotecnológico. En este caso, ustedes están observando que esas algas se tiñen de rojo. Ese rojo es un caroteno, el beta-caroteno, el cual tiene un altísimo potencial antioxidante. En época de pandemia, los antioxidantes han cobrado una importancia muy alta porque ayudan a que el cuerpo defienda sus células y hace que resistan a enfermedades como las que estamos viviendo en este momento. Ellas también estaban antes de que existieran los animales y eso hizo que pudieran asociarse con ellos. Aquí vemos, por ejemplo, un gusano que consume algas y le ayuda a poderse camuflar con ese color verde. O al lado derecho vemos la asociación más importante y más estable que podemos encontrar con las algas, que son los líquenes.
Algunas de ellas, en la fotografía inferior, se caracterizan por fijar nitrógeno. Entonces, ayudan a poder que las plantas se nutran y se asocian precisamente en las raíces de estas plantas. Incluso, si nosotros miramos la microflora del suelo, ahí hay algas también. Ellas están adaptadas también a estos ambientes. Están adaptadas prácticamente en todos los ambientes. A lo que me refiero es, no solamente las vamos a encontrar en el agua. Las podemos encontrar en el suelo, las podemos encontrar sobre rocas, las podemos encontrar asociadas a animales, a hongos o incluso asociadas a plantas. Actualmente, ¿cuáles son las dos funciones principales de las algas? Bueno, la primera es que son el primer eslabón de la cadena alimenticia. Las algas sostienen la vida en el planeta. Ellas son esa base de la alimentación de todos los organismos vivos. Y el segundo factor es la captura de CO2. Ahorita que hablamos mucho de cambio climático, lo estamos viviendo. Colombia ha tenido que enfrentar en estos días dos grandes huracanes que por primera vez en el país han golpeado. Algo que nosotros no sabíamos que era eso. ¿Consecuencia de qué? Ya lo estamos viendo. Estos son consecuencias del cambio climático. Uno de los factores del cambio climático es el aumento de CO2 en la atmósfera, que es un gas de invernadero, lo que aumenta la temperatura. Pues, así como nos han enseñado que tenemos que proteger los bosques y las selvas para que ellas sigan siendo ese pulmón del planeta, resulta que el planeta es 3/4 partes de agua, donde viven las algas. Los organismos que realmente capturan más del 60% del CO2 que hay en el planeta son las algas. Y ahí es en donde nosotros tenemos también un potencial, lo vamos a ver en algunos trabajos, un potencial grande en relación con este concepto de captura de CO2. Esta es otra de las funciones interesantes. Bueno, estas son las líneas que tenemos en mi laboratorio, donde abarcamos desde los estudios de cultivo, biodiversidad, producción de metabolitos, alimentos, y también hacemos la parte de educación. Esta es la colección de algas que hasta este momento tenemos nosotros en el laboratorio. Es una colección que ya pasa a más de las 150 adquisiciones entre algas y cianobacterias, las cuales hemos estado analizando y les hemos encontrado diferentes funciones, diferentes actividades interesantes, como por ejemplo, la capacidad de poderlas cultivar en Colombia. Colombia es un país con un potencial altísimo, se lo voy a expresar al final de la charla. Y estas son las condiciones. Cuando yo hablo de cultivo de algas, es muy similar a hablar de un cultivo de cualquier otra planta. Como es un organismo fotosintético, pues necesita luz, la luz del sol. Necesita una buena temperatura. Las algas crecen en temperaturas altas principalmente. En pHs, dependiendo de la especie, hay que averiguar qué tipo de pH es, su nutrición con CO2 y el abono, igual que una planta. Lo único que cambia con la planta, ¿qué es? Que en vez de sembrarla en suelo, la siembro en agua. Y nosotros investigamos muchas cosas relacionadas con esas características de cultivo, como por ejemplo la relación de nitrógeno y fósforo para determinar las condiciones ideales de abono, o como por ejemplo mirar cómo se afecta su crecimiento cuando hay carencia de algún nutriente y cómo podemos identificar nosotros a nivel fisiológico la carencia de algún tipo de nutriente. Eso también nos conlleva a poder utilizar las algas como bioindicadores, como el ejemplo que tenemos aquí, en donde una alga verde microscópica llamada clorela nos muestra cómo es su comportamiento cuando escasea el nitrógeno o cuando escasea nitrógeno y fósforo. Y a la vez vemos una comparación con otra alga verde denominada Scenedesmus, la cual es mucho más susceptible a cualquier disminución de nutrientes. Esta alga en este momento la utilizamos como un excelente bioindicador para fuentes de agua que están siendo contaminadas por desechos industriales o, por ejemplo, cuando hay el abono de los cultivos, mucho de ese abono cae por escorrentía y empieza a contaminar nuestras fuentes hídricas. Aquí hay gente de ingeniería ambiental y también hay gente de agronomía. Entonces, aquí ven un uso potencial de las algas. La bioindicación de la calidad de aguas que tienen ustedes en las fincas o un ingeniero ambiental la calidad de aguas que puede tener que estudiar o vigilar en caso de alguna ciudad o pueblo. También, como les mencionaba a ustedes, queremos transferir esta biotecnología y hacerla un poco más asequible a todas las comunidades.
y eso nos obliga a diseñar medios de cultivo, o sea, la fórmula del abono ideal para el crecimiento de estas algas, pero en el caso que estoy mostrando en la gráfica, lo que estamos buscando es basarnos en abonos que se consiguen a nivel comercial, o sea, el abono que el campesino, nuestras comunidades campesinas, tienen más directamente a la mano. Porque por lo general, en otros países, estas algas se cultivan con nutrientes o sales que vienen de la carácter industrial. Entre esas sales hay algunas que por las condiciones sociopolíticas de Colombia no son permitidas su venta. Por lo tanto, para hacer que esto sea una realidad, empezamos a probar diferentes tipos de abonos comerciales. Y aquí, por ejemplo, quiero mostrarles un ejemplo en el crecimiento tanto de clorera como de senedesmos. Vemos de color azul el crecimiento del alga utilizando el abono químico, el abono industrial que se hace normalmente para este tipo de cultivos. Y probamos unos fertilizantes foliares. Unos fertilizantes que son de fácil adquisición en cualquier comercio a un costo, ya les voy a decir la diferencia. Y como ustedes pueden darse cuenta, incluso bajo algunas formulaciones, logramos duplicar la producción que se estaba logrando con el abono industrial. Esta producción se logra con abonos hechos con lo que se consigue a nivel comercial. Ahora les doy un ejemplo muy sencillo. Unos abonos industriales pueden estar en promedio para su compra entre unos 10 y 20 millones de pesos. 10 a 20 millones de pesos. El bulto de un abono de comercial que se consigue en un agropunto está alrededor de unos 50 mil a unos 100 mil, el más caro, pesos. Entonces vean la diferencia de este tipo de trabajos. Pasar de un abono industrial de 10 millones de pesos a un abono formulado a nivel de comercio a 100 mil pesos. Así disminuimos costos y hacemos que esta tecnología sea más asequible, en especial para nuestras comunidades campesinas. Lo hemos probado con muchísimas algas, nos ha dado siempre el mismo resultado. Aquí vemos otra alga que se llama Hemotococcus, en donde conocemos el crecimiento que nos da el abono industrial versus el abono que se consigue en cualquier agropunto. Entonces, esto que nos permite, como les decía, hacer que este renglón económico sea un poco más real para el país. Les cuento un poco sobre Hemotococcus pluviales. Hemotococcus pluviales también es una alga microscópica, unicelular, verde, que es muy sensible. A veces podemos decir que tiene un genio del demonio. ¿Por qué? Porque cuando se estresa, ella empieza a protegerse. Se puede estresar por un exceso de radiación de luz, se puede estresar por carencia de nutrientes o se puede estresar, por ejemplo, por condiciones climáticas adversas. ¿Y eso qué hace? Que ella, para defenderse nuevamente, ¿cómo se defiende una célula? Produciendo antioxidantes. Y ustedes pueden ver en estas fotografías cómo ella va acumulando una gran cantidad de un antioxidante rojo, también del grupo de los carotenos, pero en este caso hablamos del astaxantina. La astaxantina es el antioxidante más poderoso encontrado en este momento en la naturaleza y no ha sido posible ser sintetizado por la industria química. O sea que es un antioxidante natural y se consume naturalmente. En este momento, la astaxantina es el cultivo de algas que más dinero deja a nivel mundial. Hablamos de millones de dólares de ganancia en las empresas que están produciendo astaxantina a partir de Hemotococcus. Bueno, también hemos probado una serie de estandarizaciones de medios de cultivo para hacer crecer las cianobacterias. Ya les comentaba que habían bacterias que fotosintetizaban. Pues estas cianobacterias, en este momento, mucha la ciencia, los investigadores han vuelto mucho sus ojos hacia las cianobacterias como una fuente muy interesante de metabolitos secundarios. Y es que ellas son las que están mejor adaptadas a condiciones extremas. Cuando yo voy a termales de más de 80 grados de temperatura, solo encuentro cianobacterias. Cuando yo voy a aguas muy salinas, por ejemplo, o aguas ácidas,
solo encuentro cianobacterias. Y es gracias a un metabolismo especial que ellas tienen. Y esos metabolitos, ya vamos a ver algunos ejemplos que hemos encontrado, son de importancia a nivel farmacológico, a nivel cosmetológico. Y por eso da mucho interés en estudiarlas. Sino que el problema es que son muy difíciles de cultivar. Aproximadamente el 90% de las cianobacterias no se dejan cultivar. Y eso es uno de los trabajos que nosotros emprendimos, probando diferentes medios y probando diferentes formulaciones de nutrientes, hasta que logramos encontrar dos medios muy interesantes para hacer crecer algas cianobacterias de las costas colombianas, que es el ASN3 y el BG11. Bueno. También nosotros tenemos que buscar atraer un poco más este conocimiento y hacerlo más funcional. El cultivo de algas a nivel de laboratorio se inició en 1880 con los laboratorios que empezaron a crear la parte de microbiología gracias a los descubrimientos y al desarrollo mejor de equipos ópticos del microscopio. Pero el primer cultivo industrial que hubo en el mundo fue hacia 1950, y eso es porque la Segunda Guerra Mundial y luego las guerras que se dieron hacia la parte de Coreas dejaron cultivos que la gente creó para poder alimentar a las tropas. Se acabaron las guerras y esos cultivos ahí quedaron. Entonces se empezaron a pensar en producción para la venta. Y fue hacia 1950 que crearon los nuevos cultivos, principalmente hacia las islas de Japón y las islas de Hawái. Y a Colombia nos llega este boom del cultivo de algas hacia el año 2000 prácticamente. Y se dispara fuertemente hacia el 2010. Entonces, nosotros vamos muy, muy atrás en relación a lo que es la industria de producción de algas a nivel mundial. Y por eso es que tenemos que empezar a desarrollar tecnologías que, aunque en algunos países ya las tienen muy bien estandarizadas, nosotros las tenemos que traer a nuestro país para que sean estandarizadas bajo nuestras condiciones económicas, con nuestros materiales y las condiciones físicas, geográficas que tiene Colombia. Una de estas es, por ejemplo, el encapsulamiento de las algas. Nosotros encapsulamos las algas porque así es mucho más fácil manipularlas cuando se hacen trabajos a nivel de servicios ambientales. Pero ahí donde ven, esto es alginato, y el alginato es un alimento que también sale de los coloides que producen las macroalgas marinas. Y esto se conoce como caviar de algas, lo venden a un muy buen precio en restaurantes finos y se puede comer de una manera muy agradable. Pero también el uso de las algas encapsuladas tiene una finalidad de trabajo. Estandarizamos también tecnologías para poder hacer seguimiento a los cultivos. ¿Esto a qué se debe? A que si ustedes tienen un cultivo de papa, ustedes tienen un cultivo de maíz y el cultivo sufre de la deficiencia de algún nutriente o el ataque de una plaga, ustedes lo ven inmediatamente. Se ven las hojas un poco secas, se ven las plantas tristes, con manchas, etcétera, cualquiera de los síntomas que tienen. ¿Cómo podemos hacer para ver eso en un cultivo de algas si yo lo que veo es un agua verde? Bueno, esta es una técnica que estandarizamos, que es medir la eficiencia del fotosistema 2. Eso es una manera indirecta de mirar si las algas están o no fotosintetizando. Y en cuestión de un flash, como tomar una fotografía con el celular, obtenemos una información que nos dice si ese cultivo en agua está en buen estado o está pasando por un periodo de estrés. También con los de ingeniería diseñamos equipos para el cultivo de estas algas. Estos son fotobioreactores. Los fotobioreactores es un equipo, es básicamente un reactor en donde tengo unas condiciones ideales para poder crecer microorganismos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué lo llamamos fotobioreactor? Porque como son organismos fotosintéticos, estos reactores tienen luz. En este caso estamos observando un fotobioreactor en donde maneja diferentes longitudes de onda para poder determinar cuáles son las condiciones ideales para la producción de nuestra astaxantina a partir del hematococcus. Y eso se logra gracias a que este fotobioreactor me permite variar tanto longitud de onda como variación
de tiempo e incluso la intensidad lumínica con la cual nosotros estamos bombardeando las células de hematococos. Y podemos optimizar la producción de astaxantina en consideración con otras condiciones. Pero no todo se queda en esos fotorreactores. También tenemos que pensar, como les he dicho, en que esto se haga en algo más real, ¿no? Algo que nuestras comunidades campesinas digan, lo voy a producir. Y para eso también diseñamos una serie de reactores que sean de fácil acceso a estas comunidades, que puedan ser creados con materiales que se encuentran en cualquier parte, como son los tanques, como la tubería de PVC, y de esa forma podemos hacer una producción en nuestras fincas mucho más rápida y eficaz de las algas. Este es un ejercicio muy interesante, también lo hicieron los de ingeniería química de la Universidad Nacional en el diseño de equipos y dando, por ejemplo, un ejemplo de precios. Cuando yo importo un fotobiorreactor de un litro que tiene todas las condiciones de medición, se importa normalmente de Estados Unidos o de Alemania, que son los que mejores producen, me están cobrando alrededor de unos 50 a 70 millones de pesos por un fotobiorreactor de un litro. Este fotobiorreactor que ustedes están observando aquí maneja 16 botellas de 2 litros, controla las mismas variables de ese fotobiorreactor que uno puede importar de Estados Unidos, y este fotobiorreactor costó 10 millones de pesos. ¿Notan la diferencia? Esto es nuevamente para resaltar la importancia de trabajar interdisciplinariamente y la importancia de adaptar las tecnologías a las condiciones de Colombia. Este fotobiorreactor tiene mucha más oportunidad de trabajar, tiene muchas más unidades experimentales, maneja 3 secciones distintas para variar 3 condiciones distintas de crecimiento, aumentar los niveles de investigación, y es casi un décimo de lo que costaría mandarlo a importar de Estados Unidos o de algún otro lado. Este es algo para llamarle la atención a los ingenieros. Aquí en la UNAD tenemos ingenieros de muchas áreas. Bueno, la biotecnología habla mucho del proceso de optimización. Nosotros los biólogos miramos la biodiversidad de las algas, luego podemos mirar las condiciones fisiológicas de cultivo, los ingenieros crean los equipos en los que se producen las algas, y así van entrando varias áreas del conocimiento. Pero al final, cuando yo ya hablo de industria, eso es un poco más enfocado hacia la industria más que a la producción normal, sino a la producción industrial, hay que hacer una optimización del proceso. Y para eso se desarrollan cálculos matemáticos basados en transferencia de masa para poder determinar la cantidad de CO2 absorbida y eso en cómo se va reflejado en biomasa algal que voy a recoger al final. Y para eso se trabaja modelos matemáticos. Entonces, nuevamente entramos con otras áreas del conocimiento, pero para aquellas áreas de los estudiantes que estén aquí y que estén interesados en cualquiera de sus áreas de trabajo, de las carreras de la UNAD, trabajar en biotecnología, es importante que recuerden que al final tenemos que terminar hablando en modelos matemáticos y expresándonos en conceptos de optimización de procesos. Y bueno, este es un ejercicio que hizo una de mis estudiantes, tesistas de doctorado. Esto es también porque quiero motivar a que los estudiantes no dejen de soñar y no dejen de imaginar alternativas. Nosotros cuando estamos midiendo cuánto crecen las algas, miramos al microscopio esta muestra. Empezamos a contar cada una de las algas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Y si no te distraes, puedes llegar a contar todo esto. ¿Se imaginan cuánto tiempo me toma contar 200 muestras? Una de mis estudiantes dijo, no, profe, la ingeniería tiene que servir para esto. Y bajó un programa gratuito de internet, se llama ImageNG, y le dijo al programa, cuénteme todo lo que tenga una circularidad entre más o menos 0.5 a 0.9, que maneje un diámetro de más o menos unas 4 micras y a la vez que no forme este tipo de tamaños. Entonces, con el tamaño y con la circularidad, el programa cuenta solito los puntos.
Y aquí tenemos la relación entre el conteo hecho por el programa y el conteo hecho manualmente. ¿Se dan cuenta? Totalmente perfecto. ¿Esto qué hace? Que ya nosotros no estamos contando aquí, sino simplemente se toma la fotografía y el programa me dice cuántas algas hay por campo y así poder hacer el seguimiento de las curvas de crecimiento de estas poblaciones. Y esto lo hizo una estudiante que se metió a cacharrear con internet, se metió a hacer una serie de análisis con un programa gratuito y sacó una alternativa, una solución. Esto es adaptar tecnologías a las condiciones nuestras y esto es hecho por un estudiante. Así que los invito a que dejen volar su imaginación, pongan todo lo que se les venga a la cabeza en acción y van a ver que consiguen soluciones muy interesantes para sus trabajos. También estamos estandarizando ahorita un problema muy grave que se está presentando en el país con respecto a las toxinas. Cada vez se están presentando más afloraciones de toxinas en agua dulce y eso es debido a cianotoxinas que son producidas por estas cianobacterias. Pues hemos tenido que lanzarnos a hacer el seguimiento y hacer los análisis. En este momento tenemos un laboratorio que puede diagnosticar la presencia de cianotoxinas y el tipo de cianotoxinas que está atacando. Bueno, a nivel ambiental, hemos creado sensores como el que ustedes están observando aquí. Este es un sensor para medir la presencia de metales pesados en el suelo. Aquí no estamos trabajando en agua, estamos trabajando en suelo. Y se basa en la degradación de la clorofila y el daño del cloroplasto. A medida que nosotros vemos mayor daño de cloroplasto o un aclaramiento, una clorosis, o sea, degradación de clorofila, podemos ir cuantificando la cantidad de cadmio o plomo que está presente en el suelo. Eso también lo llevamos a hacer con algas encapsuladas y mirarlo en el agua. Porque como ustedes saben, aquí nuevamente ingenieros ambientales, agrónomos, tecnistas, todos los que tienen que ver con el agua directamente, pues las fuentes hídricas están siendo contaminadas y los metales pesados son un problema muy grande porque al final se van a bioacumular tanto en peces como en plantas, etc. Esta es una manera utilizando algas inmovilizadas sin alginato para determinar su efecto. Nosotros, por ejemplo, en esta gráfica que estamos al lado derecho superior, es una alga clorera, vulgaris, la hemos visto, esta alga pequeña roja, vemos cómo es su crecimiento dentro de la cápsula en condiciones ideales y cómo va ese crecimiento viendo un efecto negativo en caso de que vaya aumentando la concentración, en este caso de plomo, presente en el agua. De igual forma, en la imagen inferior, lo que yo les mostraba es la tecnología de hacer un seguimiento a la fluorescencia de la clorofila, la manera de mirar si está o no funcionando la fotosíntesis. Aquí observamos de color azul cómo es el alga en condiciones normales su fotosíntesis y cómo esa fotosíntesis va viéndose afectada a medida va aumentando la concentración de plomo. Entonces tenemos ahí un biosensor. Cuando ustedes toman el agua, la llevan a un laboratorio, conseguirse un laboratorio que me mida metales pesados, es muy difícil, no está disponible en todo Colombia, en algunas ciudades y prácticamente en algunas universidades, y es muy costoso. Con este sistema de bioindicación, yo simplemente ubico las cápsulas de las algas en el agua y luego observo ese crecimiento, observo su fotosíntesis y puedo determinar la presencia o no de un contaminante como metal pesado. Hablemos de costos nuevamente. Un análisis puede estar costando por alrededor de unos 50 mil a 100 mil pesos de agua, mientras que un análisis hecho con bioindicadores de algas puede estar costando entre 5 mil y 10 mil pesos. ¿Notan la diferencia? Nuevamente una herramienta funcional para nuestras comunidades. Bueno, pero las algas son excelentes absorbiendo metales pesados también. Y por eso hicimos este trabajo. Aquí ya no trabajamos encapsuladas en alginato. Aquí nosotros las encapsulamos en un polímero sintético, porque son resisten un poco más las condiciones adversas. En este caso eran aguas concentradas, cargadas de cromo, que es el que utilizan, de sales de cromo que utilizan para las curtiembres de
para lo que tiene que ver con la pelada del cuero y con el endurecimiento del cuero en las curtiembres, entonces el agua sale muy contaminada de cromo. Nosotros introducimos estas cápsulas que tienen las algas en las aguas de cromo y observamos cómo ellas absorben. Inclusive hemos logrado hacer que las algas retiren del agua hasta un 87% del cromo presente en las aguas. ¿Y por qué las encapsulamos? Bueno, porque después nosotros cogemos esas cápsulas, las retiramos del agua y el agua ya puede ser liberada al medio nuevamente, un agua un poco más limpia, más saludable para el medio ambiente, y el cromo queda atrapado en esas cápsulas gracias a las algas. Y el cromo es un metal que vale mucho, esas sales cuestan mucho, entonces se recupera el cromo de esas cápsulas y se puede volver a utilizar como las algas que se necesitan. Aquí vemos las algas ubicadas dentro de la matriz de ese polímero, porque es un polímero poroso y el agua entra por entre estos poros, llega a las algas y las algas capturan el cromo. También hemos hecho la captura y la limpieza de aguas con algas, porque las algas, así como fotosintetizan, como son microorganismos, tienen la capacidad también de comer moléculas orgánicas. Y al comer moléculas orgánicas, pues me ayudan a limpiar las aguas contaminadas de esto. ¿Qué tipo de aguas? Por ejemplo, las aguas de los pueblos. Las aguas de los pueblos son aguas que principalmente tienen los desechos de cocina y de baño. No son más, no son desechos tóxicos de químicos, son desechos orgánicos. Y en ese caso nosotros observamos cómo las algas inicialmente empiezan a comerse toda esta materia orgánica y después con la fotosíntesis oxigenan considerablemente el agua. ¿Y cuál es la ventaja de esa oxigenación? Ya lo vamos a ver. Aquí vamos viendo cómo disminuye considerablemente la demanda química de oxígeno, es una medida de la contaminación, y cómo aumenta lo que tiene que ver la oxigenación en el agua. Aquí en esta fotografía ustedes observan el agua como nos llegaba. Este es un agua de una empresa de SEOS. El agua nos llegaba totalmente turbia, llena de grasas que ensuciaban el agua. Y aquí vemos cómo el agua queda al final del proceso, mucho más transparente, ya limpia de esa cantidad de materia orgánica. ¿Y cuál es la ventaja que empieza a hacer fotosíntesis y oxígeno? Pues que el oxígeno me va a matar las bacterias anaeróbicas, que son de las más peligrosas y son de las que más patogenicidad tienen. Así nosotros al final podemos tener, por ejemplo, una piscina de oxidación al final del acueducto de la cantería de un pueblo o de una empresa de estas de materias orgánicas. En esa piscina de oxidación nosotros ponemos las algas limpian el agua, oxigenan el agua y liberamos nosotros el agua a un río, ya un agua oxigenada, limpia y puede inclusive volverse a utilizar. También hicimos nosotros una caracterización del crecimiento de esas algas para el monitoreo de lo que tiene que ver con agua que pueda ser contaminada, por ejemplo, con materia orgánica o con fertilizantes. Aquí hablamos de la eutrofización del agua y miren el ejemplo, lo ven en la fotografía inferior derecha, en donde nosotros ponemos estas cápsulas, ahí adentro están las algas y las ponemos en una superficie para flotación sobre el agua y ellas van a estar creciendo durante aproximadamente 5 días. Durante esos 5 días nosotros vamos a observar cómo crece la población, cómo varía su fotosíntesis y con eso podemos determinar cómo ha cambiado o cómo está siendo contaminado el agua. Este ejercicio nosotros lo hicimos en humedales de Bogotá, en 3 niveles de contaminación, los más contaminados, hasta compararlo con el embalse de San Rafael, que es el embalse del agua de Bogotá. Y nos encontramos cosas interesantes. Este es el crecimiento de las algas en aguas limpias y este es el crecimiento en aguas sucias, este de color anaranjado. Cuando nosotros vimos en San Rafael un crecimiento un poco mayor al que debería ser, un poco normal, estuvimos averiguando por los alrededores y encontramos que ese crecimiento se presentaba cuando era la época de abonar la papa que se siembra en la sabana de Bogotá. Entonces mirábamos que sí había, no se veía físicamente, o sea, fácilmente no se veía, pero sí había una contaminación por escorrentía
y aguas subterráneas, que traía los restos de abonos de agroquímicos del cultivo de papa y estaban llegando al embalse San Rafael. Eso se pudo observar en cuestión muy sencilla de pocos días gracias al biomonitoreo que se hacía con las algas. Ya les hablé, cada vez tenemos más problemas con cianotoxinas. Hace 2 años, en diciembre, en la costa, si escucharon la noticia, 54 cabezas de ganado murieron por intoxicación al tomar agua con microcistinas, que es una de las cianotoxinas más comunes y más fuertes que hay. Entonces, eso también es algo que hay que tener conocimiento. No sé si ustedes han visto esta película, pero si se han dado cuenta, miren detalladamente qué es lo que toman en cada momento. Esto es porque las algas son un excelente alimento y por eso también hemos lanzado a hacer este ejercicio. Estamos criando algas para el alimento, por ejemplo, de alevinos y de peces. Y hemos visto la mezcla que se puede hacer con estas algas dependiendo de lo que queremos dentro de nuestros peces. Inicialmente, una alimentación de alevinos con algas mejoró la supervivencia de los alevinos. Pero después empezamos a jugar con pigmentos que tienen las algas. En este caso, por ejemplo, clorela es una alga muy rica en carotenos. Y eso hizo que peces de la familia de los loricariales, que son de los ornamentales, crecieran con colores más vistosos. Y en peces ornamentales, ustedes saben que entre más vistosos los colores, mejor el precio y mejor la venta. Encontramos que para la supervivencia de alevinos, especies como Cnidaria, ricas en proteína, mejoraban su resistencia. Y ambas especies, tanto clorela como Cnidaria, son ricas en antioxidantes, lo que también favorecía la supervivencia de los alevinos. Este es un trabajo que estamos desarrollando. Ese es un trabajo duro porque en este país pedir plata para ayudar es muy difícil. ¿Qué es lo que queremos? La espirulina, ustedes muchos la han oído, es uno de los alimentos más completos. La espirulina es una cianobacteria que tiene las siguientes características. 70% es proteína. Eso es una fuente de proteína altísima, mejor que la carne de ganado. Y además es mucho más asimilable y es mucho más sana que inclusive la proteína vegetal. Por lo tanto, tenemos uno de los mejores alimentos en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas ha implementado cultivos de espirulina en los sitios en donde se encuentran desnutrición, en especial desnutrición infantil, como es África o como es la India. Ese proyecto lo queremos llevar a Colombia y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos diseñado un protocolo de cultivo extremadamente barato. Hemos diseñado un sistema de cultivo muy barato para que sea llevado a estas comunidades más pobres. Hemos diseñado un programa para que pueda ser aplicado por gobernaciones o por la empresa privada para favorecer estas comunidades. ¿Y qué nos está haciendo falta? Llegar a una comunidad y hacer los ensayos necesarios. Pero imagínense, en Colombia, que tenemos un serio problema de nutrición infantil y lamentablemente tenemos casos de fallecimiento de niños por desnutrición en un país en donde hay la comida. Esto se convierte en una alternativa nutricional interesante. Las familias más necesitadas o las comunidades más vulnerables pueden cultivar su espirulina en el patio de su casa, producir lo que sería la proteína básica de alimentar a una familia diaria y poder mejorar. Además de esto, les cuento, la espirulina tiene también antioxidantes, ya he hablado mucho de la ventaja de ellos, tiene el complejo B en vitaminas y tiene una buena cantidad de lípidos y carbohidratos suficientes para tener todo el alimento completo. Si alguien quisiera vivir solo espirulina, este es el alimento que están buscando. Bueno, ¿qué encontramos en metabolitos? Pues lo primero que hemos estudiado son la producción de lípidos que nos permiten llegar hacia la producción de biocombustibles. Ustedes saben que ahorita se habla mucho del biodiesel, la biogasolina, y entonces nosotros nos fuimos a buscar especies colombianas que nos pudieran servir para este fin. Dentro de eso encontramos nuevamente nuestro Cnidaria clorela como especies de agua dulce, Nanocrisis e Isocrisis, que son especies de agua salada. Y comparamos su producción de aceites en función a la que se utiliza a nivel mundial, que es Botryococcus brownii. Y dense en cuenta que las especies colombianas, estas son especies de páramo. Estas especies producen casi el doble en producción. Estoy hablando de producción. Producción se mide por lípidos por área, por una unidad de tiempo.
es casi el doble de la especie que se utiliza a nivel internacional para la producción de lípidos de biocombustibles. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos que ahorita el biodiesel se saca del aceite de palma. Las algas se cultivan en agua. Para cultivar agua yo necesito simplemente hacer un pozo y lo puedo hacer, por ejemplo, en La Guajira, en donde no voy a utilizar tierras que estén vulnerando la seguridad alimentaria y tampoco voy a tumbar selvas y no voy a tumbar bosques. Y miren este dato tan interesante. Una hectárea de algas produce lo mismo que 50 hectáreas de palma de aceite. Esto es un cultivo que no, el cultivo de algas no va a dañar el medio ambiente. Además, captura CO2. Al capturar CO2, estamos ayudando a controlar y a disminuir los efectos de gases de invernadero. Es un cultivo completamente amigable con el medio ambiente, es un cultivo que no daña la biodiversidad, es un cultivo que no quita los suelos de la seguridad alimentaria y es un cultivo que lo puedo desarrollar en comunidades vulnerables dándoles una alternativa económica. Y bueno, esta es una de las opciones que tenemos con los biocombustibles. Además, nos pusimos a estudiar cuál era el perfil lipídico de esos aceites y encontramos que, a pesar de que tienen en cuadro rojo muy buenos aceites para la parte de biodiesel, también en cuadro verde encontramos omega 3 y omega 6. O sea que los podemos utilizar como alimentación y por ese lado nos fuimos a investigar con las marinas, en donde tienen una muy buena producción de aceites tipos omega 3. Imagínense, ustedes pueden comer directamente las algas o las podemos encapsular como una especie de emprendimiento, se encapsulan y se le da a las personas que quieran consumir estos aceites omega 3 y omega 6, estas cápsulas llenas de algas. Y tienen la ventaja de que no van a estar todo el día con esa llenura que deja el aceite de omega que viene de origen de peces. También hicimos con algunas cianobacterias que producen muchísimos polisacáridos. Producen tanta cantidad de polisacáridos externos que forman estas masas grandes de gelatina. Aquí está el alga, se llama nosto, y esta alga está embebida en esta gelatina. Esta alga de por sí es terrestre, la conocemos sobre el suelo. ¿Qué hicimos con ella? Cogimos esa masa de polisacáridos, rompimos esos polisacáridos por un fenómeno de utilizar de ácido, una lisis ácida, y después cogimos esos azúcares que se liberaron, esos azúcares más sencillos, y los fermentamos produciendo etanol, el famosísimo bioetanol, que ya por la legislación colombiana es obligatorio tener dentro de la mezcla de la gasolina que nos venden. Miren los resultados a nivel de laboratorio, con un proceso inicial, se sacó el doble de etanol de lo que produce la caña de azúcar, que es la que más produce. Y bajo un proceso de optimización, produciríamos prácticamente 10 veces más que la caña de azúcar. Y esto es bioetanol. Nuevamente, sin destruir suelos, sin dañar la biodiversidad y sin quitar los suelos para la seguridad alimentaria. Bueno, y aquí tenemos lo que les decía que tenemos con las cianobacterias. En cianobacterias, nosotros nos fuimos a investigar cianobacterias de las islas de Providencia y Santa Catalina, cianobacterias marinas. Logramos, bajo ese estudio que hicimos de medios de cultivo, aislar varias cepas, 18 cepas, y miramos sus metabolitos. Los aplicamos los metabolitos que extrajimos a bacterias gram positivas, no tuvieron un gran efecto. Nos dimos solamente una cepa, dio una posibilidad de ser utilizado como bactericida. En bacterias gram negativas tuvimos un mejor resultado, prácticamente la mitad de las cepas tienen metabolitos que atacan, inhiben el crecimiento de las bacterias. Y de las 18, 17 cepas tienen metabolitos que inhiben el crecimiento de hongos. Entonces, en nuestras cianobacterias de la costa, logramos encontrar metabolitos para producir antibióticos y antifúngicos. Ustedes se encuentran esa ventaja, pero lo que viene es más increíble. Hicimos también la prueba de esos metabolitos en líneas de cáncer. Neuroblastoma humano, cáncer de mama, cáncer hepático y cáncer de colon. Y las 18 cepas extraídas de las islas de Providencia y Santa Catalina inhibieron el crecimiento de estas líneas de células cancerígenas. Ahí encontramos un posible potencial para encontrar un medicamento anticancerígeno.
Esto es increíble en qué sentido, no solamente por la aplicabilidad que tiene, sino porque a nivel mundial, cuando una persona investiga 20 cepas en las zonas de Estados Unidos, Europa, investigan 20 cepas, por lo general dos, a lo mejor tres, les da positivo. Nuestras cepas en Colombia, 18 cepas estudiadas, 18 cepas dieron inhibición de líneas de cáncer. Entonces, nuevamente, tenemos una diversidad grandísima que investigar y que trabajar. También podemos investigar esto no solamente directamente con la línea de cáncer, sino a nivel molecular. Desde el estudio de los genes ya podemos predecir la posibilidad de utilizar estos metabolitos y eso lo hicimos, por ejemplo, con cepas de cianobacterias de las Islas del Rosario. Bueno, en laboratorio finalmente les cuento, hacemos también un poco de apoyo. Esta es una de las primeras empresas grandes que tenemos en Colombia, producción de espirulina. Esta es una empresa privada para mostrarles que sí se puede hacer en Colombia. Ya hay gente que se lanzó. En la actualidad hay alrededor de unas 4 o 5 empresas que ya están cultivando algas. Y otra de las cosas que solemos hacer nosotros es capacitaciones. Hacemos cursos internacionales, traemos expertos, capacitamos a personas de otras universidades, de otras instituciones. O también nosotros nos vamos directamente a las comunidades. Cuando ya queremos hacer una transferencia de energía, por ejemplo, con las comunidades que trabajan piscicultura, con los de acuicultura, ya hemos hecho varios trabajos y nos vamos a las comunidades, llevamos estos cursos, llevamos estas capacitaciones y empezamos a hacer la transferencia de energía, de transferencia de tecnología que es necesaria. Colombia es un gran potencial, me queda muy poco tiempo. ¿Colombia es un gran potencial? Sí. Para cultivar alga necesitamos clima caliente. Nosotros tenemos clima caliente prácticamente en el 70% del país. Necesitamos agua. Tenemos agua salada y agua dulce. Y necesitamos buena luz. Colombia tiene 365 días del año con luz directa porque estamos en el trópico. Mire lo que hablan a nivel mundial la producción de algas. Esto es algo que se viene a nivel gigantesco. Son millones y millones de dólares que maneja este mercado y toda la proyección 2022, 2025, 2021, esto es un mercado que todo el mundo está mirando. Existen 3 países ideales para cultivar algas, Ecuador, Colombia y Venezuela, pero son 3 países que no han aprendido a aprovechar este potencial. Estas son ganancias, millones de dólares que tienen empresas no que producen, sino que comercializan, miren, de omega 3, de alimento, de comercio. Bueno, ¿cómo se cultivan las algas? Se pueden cultivar en fotoreactores o en espacios grandes, como grandes piscinas, como las que ustedes están observando aquí. Imagínense en esto, en el desierto de La Guajira, o en el desierto de La Tatacoa, o imagínense en instalaciones en los llanos orientales. Sería una cosa espectacular. Son instalaciones que tienen que ser grandes. Estas, por ejemplo, son marinas. Esta es una instalación en Hawái para producción de hematococcus. Aquí tenemos otra en donde producen pigmentos como ficocianinas, que son muy buenos para colores azules, rojizos de las algas. Ok, esta es una instalación de fotobioreactor en Israel para producción de astaxantina. Imagínense, Israel, que es un desierto. Nosotros que tenemos agua, Israel, que es un desierto, es el mayor productor de astaxantina a nivel mundial. Si quieren más información, los invito a que visiten mi página. Está en Facebook, la encuentran como Red Colombiana de Biotecnología Algal y Ficología. Ustedes ahí van a encontrar cursos, van a encontrar los videos de las conferencias que hemos dado, de los especialistas que hemos traído, actividades y todo. Y si quieren alguna otra duda, pueden escribirme a mi correo, laun@fcboc.unal.edu.co. Les agradezco mucho el que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias al doctor Luis por su exposición. Realmente un tema de mucha relevancia, de un campo de aplicación muy, muy, muy grande y aún por explorar. Entonces, son puertas de pronto que permiten que los estudiantes vayan adquiriendo otras posibilidades para explorar en sus procesos de investigación. Profesor, tenemos algunas preguntas de los estudiantes en el chat. La profesora Mary nos va a compartir la primera.
Listo, Luis Carlos, muchas gracias. Muy interesante tu charla y espero pues que nuestros estudiantes se motiven y entiendan que una buena investigación siempre es interdisciplinaria y que como aquí tenemos de muchas áreas, pues ellos se pueden apoyar y por eso la invitación que participen en los tres semilleros que hay en la red. Bueno, hay varias preguntas, vamos a ver cuántas alcanzamos a hacer, ¿listo? Entonces, la primera, dice, esta es en la parte que hablaste de los abonos para el crecimiento de algas, entonces preguntan específicamente, ¿qué abonos orgánicos has podido identificar como útiles para el crecimiento de las algas? En los abonos orgánicos se han estado trabajando en este momento, por ejemplo, todo lo que sale de la lombricultura es muy bueno para abono, o cuando se tienen biodigestores, también se están utilizando mucho como abonos. Y tenemos en este momento un proyecto que vamos a iniciar para analizar lo que son los desechos de las aguas de las porquerizas, esos son abonos. Entonces, a nivel de abonos orgánicos, tanto lo de biodigestores como lo de lombricultura, y algunos desechos de algún tipo de producción se ven muy buen utilizados para la producción de algas. Siempre y cuando teniendo en cuenta para qué se van a utilizar las algas. Si es para alimentación de ganado, es factible. Si es para obtener un metabolito secundario, es factible. Si es para alimentación humana, ya hay que tener mucho más cuidado porque los abonos orgánicos pueden traer algún tipo de microorganismo que pueda ser patógeno. Entonces, con eso, todo tiene que mirarse muy bien la calidad del abono orgánico, el tipo de alga que se va a cultivar y cuál es el producto que yo quiero sacar. Doctor, muy buenas noches. Tenemos la pregunta de la siguiente estudiante y nos plantea que si todos los fertilizantes sirven para el cultivo de cualquier tipo de microalgas. No. No, todos los fertilizantes para el cultivo, por eso es que hemos estado nosotros haciendo esta investigación y probando diferentes tipos de fertilizantes. Te puedo decir cuáles nos sirven definitivamente, los fertilizantes sólidos, el NPK que se consigue y que se tira al suelo directamente y se mezcla con la tierra, ese no nos sirve, no se diluye fácilmente porque ese está diseñado para permanecer mucho tiempo en el suelo. Hay fertilizantes, las algas necesitan que como es agua, no es suelo, es agua, yo le tengo que poner absolutamente macronutrientes y micronutrientes. La mayoría de los fertilizantes que se consiguen comercialmente solamente tienen macronutrientes. Entonces, todos esos son factores que yo tengo que ir revisando para poder determinar un fertilizante comercial que yo puedo utilizar con el cultivo de algas. Otra pregunta, específicamente de esa parte de los fertilizantes, nos preguntan que si causan impacto en el ambiente. La ventaja que nosotros tenemos aquí es que las algas están en un estanque y esto es un proceso circulatorio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo extraer las algas y lo que quede fertilizante en el agua va a ser utilizado por una nueva cosecha de algas. Esto no va a salir por escorrentía por el suelo a contaminar las aguas de los ríos, ni tampoco me va a empezar a salinizar el suelo como sucede con algunos cultivos tradicionales que tenemos en Colombia. Esto es un circuito cerrado y es un circuito que se sigue aprovechando. Tanto así que en este momento, por ejemplo, la Universidad Francisco de Paula Santander está investigando mucho sobre utilizar el agua que viene muy cargada de las pisciculturas para ser tratada precisamente con microalgas y así ayudar a limpiar las aguas de ese tipo de sustancias y poderla reutilizar nuevamente en piscicultura o en algún tipo de acuaponía. Entonces, este es por donde nosotros observemos el cultivo de algas es muy, muy amigable con el medio ambiente. Doctor, hay una pregunta con respecto al uso de alginato, que si ya hay alguna formulación para utilizarlas en cultivo con maíz como biofertilizantes. Puedes utilizar las algas directamente sin necesidad del alginato. El alginato es un medio que yo utilizo ya sea para consumo directo, como alimento, como les decía, el caviar de algas, o para cuando yo las manipulo, por ejemplo, para bioindicadores o para limpieza de aguas con metales pesados que tengo que extraer nuevamente las algas.
si yo quiero hacer maíz y hacer un biofertilizante aparte de algas, a partir de algas, pues las utilizo directamente. Y es uno de los procesos que en este momento estamos diseñando, por ejemplo, con Sena Huila, estamos diseñando la limpieza de aguas que residuales del café con algas. Y las algas que se produzcan a partir de esas aguas residuales las vamos a utilizar directamente como bioabono dentro del cultivo del café. Entonces cerramos ciclo, no estamos desperdiciando y estamos disminuyendo contaminación. Las algas directamente como fertilizantes, si las utilizo, por ejemplo, de limpieza de aguas, puedo trabajarlas como fertilizantes. Eso es una buena opción. Bueno, nos preguntan acerca de purificación de aguas cerca a granjas porcinas. ¿De pronto tú has utilizado o tienes algún estudio que ya utilice algas para la purificación de estas fuentes? Sí, como les decía, ya tenemos un estudio inicial que hicimos en el laboratorio y en este momento iniciamos un proyecto con la Universidad de Cundinamarca de Girardot, en donde vamos a trabajar con aguas de porcicultura. Estas aguas son como vienen cargadas de materia orgánica, entonces se utiliza básicamente clorofisias como las ideales y nuevamente aquí sobresale clorela, pues tenemos como dos de las principales especies que yo puedo utilizar para hacer, como les decía, piscinas de oxidación en donde salen las aguas de las porquerizas, se depositan en estas piscinas, se les hace el tratamiento con las algas, se saca un agua limpia o considerablemente mucho más limpia que puede ser utilizada en algún otro proceso dentro de la finca o ya liberada al alcantarillado. Y la biomasa producida en este caso es una biomasa que puede ser reutilizada como alimento para los cerdos. O sea, es un proceso completo y es muy, muy, muy viable. Doctor, en términos generales nos preguntan que cuál sería el promedio en cuanto a materiales, equipos, para un costo para poder iniciar un proyecto con microalgas. Varía mucho en esto, depende mucho del objetivo, qué quieres producir, ¿no? O sea, si quieres producir pigmentos, si quieres producir metabolitos secundarios, si quieres producir alimento. Yo puedo decir que para piscicultura, que es uno de los que más hemos trabajado, en donde yo quiero hacer algas para darle de comer a los alevinos, estaríamos hablando de un promedio, no es muy costoso, estamos hablando de unos 5 millones de pesos para hacer un montaje sencillo de producción de algas para darle de comer a los alevinos. Si ya estamos hablando de, por ejemplo, un circuito de acuaponía, ya se nos va a subir un poquito más el precio. Si yo ya estoy pensando en una empresa, por ejemplo, producción de espirulina o clorela como alimento, como las que les mostré, pues ya estamos rebasando los 100 millones de pesos, lo básico. Y si ya estoy hablando de una industria como las que estuvimos viendo en las fotografías de Hawái, pues ya se imaginarán que eso es un costo elevado. Si yo quiero producir metabolitos secundarios, es un costo muy elevado. Si quiero producir alimento, es un costo muy bajo. Si quiero utilizarlas para limpiar aguas, es un costo, entre comillas, perdón la expresión, muy regalado. Porque pues me ahorro toda la plata de los nutrientes, porque los nutrientes vienen en las aguas que quiero limpiar. Solamente la construcción, ya sea el estanque o el sistema de cultivo que vayamos a manejar. Y aquí tenemos unas, te las voy a unir, dice. Ya de las microalgas que has utilizado para alimentación. Entonces, ¿todas las microalgas son útiles para alimentación humana? ¿Y hasta qué punto es bueno para el ser humano el consumo de las algas? Me gusta esa pregunta. Básicamente, del grupo de las clorofisias, prácticamente todas son aptas para el consumo humano. De las cianobacterias, espirulina, y hasta ahí digo, hay que tener mucho cuidado con las otras, porque las cianobacterias producen cianotoxinas. Sabemos que la espirulina no, pero hay otras que sí. Entonces, hasta que yo no haga un estudio genético, que son los que nosotros hacemos, un estudio molecular, para determinar que determinada especie de cianobacteria no tiene toxinas, esa especie es apta para alimentación. Las cianobacterias siempre serán muy ricas en carbohidratos y proteínas.
En especies de otros grupos de algas, en especial las marinas, hay que tener siempre el mismo cuidado de determinar la presencia o no de algún tipo de toxina. Entonces, inicialmente, para concluir, cianobacterias, espirulina y algas verdes, lo que llamamos clorofisias, prácticamente todas las clorofisias. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, excelente cantidad de proteína, una proteína que es mucho más saludable que la proteína vegetal y es de mayor asimilidad por parte del ser humano. Siempre tienen antioxidantes tipo carotenos, tipo xantofilas, y los antioxidantes, pues ya saben, protegen la salud, protegen la estabilidad celular. Y tienen concentraciones adecuadas de carbohidratos y de lípidos. Y esos lípidos normalmente son del tipo omega 3, omega 6. Es una alimentación completísima. Entonces, ahí tenemos nosotros tanto así que, por ejemplo, si ustedes miran la página de la NASA y miran la sección de qué es el tipo de alimento que se planea para viajes largos o estadías largas en el espacio, las algas van en primer lugar, porque no solamente consumen el CO2 que se produzca en la nave, sino que además es el alimento más completo que pueden encontrar en este momento. Doctor, me llega otra pregunta. Me dicen que cómo llevar desde lo básico hasta lo aplicado. ¿Qué recomendaciones les podrías hacer? La primera, en la parte básica, trabajar interdisciplinariamente. No, como ustedes dieron cuenta, abarqué muchos temas, biología, química, ingeniería. Entonces, esto no es el trabajo de una sola área, es imposible. Tienen que estar y siempre enfocándolo hacia una realidad. Colombia es un país que tiene condiciones muy favorables en algunos aspectos, pero condiciones no favorables en otros. La parte económica es algo que es, Colombia es un freno muy grande. Entonces, si yo ya encuentro a nivel básico en mi laboratorio un producto, un posible metabolito, una posible aplicación como alimento, ya lo siguiente es ver cómo lo llevo a un cultivo que sea real para un país como el nuestro, en nuestras comunidades, en nuestras condiciones. Y cada uno de esos pasos trabaja con profesionales diferentes. No lo puede hacer el mismo profesional. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, Luis Carlos. Por ahora creo que son las preguntas porque ya vamos sobre el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis Carlos. De verdad que desde la red curricular, la red de biología y desde los semilleros de investigación, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es una oportunidad para nuestros estudiantes. Como bien lo mencionamos al inicio, son chicos de distintas áreas de formación. Y lo que pretendemos desde precisamente la red es que ellos empiecen de pronto a identificar esas áreas donde podemos empezar todos de manera interdisciplinar a apoyar, a investigar y a aportar un poquito en tantas áreas que necesita el país y en el ambiente y en la generación de conocimiento. Nuestra próxima encuentro va a ser el día 24 de noviembre, con una temática que se denomina aplicación de la ingeniería electrónica en la medición de parámetros ambientales en diversas áreas de actuación. Entonces, están muy invitados. Doctor Luis Carlos, adelante, yo vi que ibas a decir algo. No, simplemente agradecerles mucho a ustedes y a la Universidad Nacional a Distancia por esta invitación. Y a todos los que nos acompañaron esta noche, muchas gracias por estar en esta charla. Claro que sí, aquí tiene las puertas abiertas cuando lo quiera, cuando lo requiera, en serio. Para nosotros es muy valioso su aporte. Bueno, chicos, entonces, por el día de hoy, esta ha sido la conferencia. Los esperamos el día 24 en la próxima sesión. Que tengan una feliz noche.